Hoy en las recetas de Monsema preparamos la auténtica pasta italiana con salsa boloñesa. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy en las recetas de Monsema vamos a preparar la auténtica pasta italiana con salsa boloñesa. Yo voy a usar esta pasta que me la han traído de Italia. Esta pasta no la venden aquí, pero bueno, podéis usar la que tengáis en casa. Lo primero que vamos a hacer para hacer la salsa boloñesa, vamos a cortar la cebolla bien pequeñita. Vamos a pelar la zanahoria, cortaremos la zanahoria a trocitos pequeñitos. Y la vamos a cortar bien pequeñita. Con el apio vamos a hacer lo mismo, lo vamos a pelar con un pelador, lo vamos a lavar y lo vamos a cortar. Lo cortaremos bien pequeñito. Cogeremos dos ajos y lo vamos a picar bien pequeñito. Cogeremos una sartén o un wok, le pondremos un buen chorrión de aceite de oliva, echaremos las dos hojas de laurel, la cebolla, un poquito de sal. Vamos a sofreír la cebolla durante un par de minutos. Pasados dos minutos de haber estado sofriendo la cebolla, vamos a echar la zanahoria, el apio. Y los dos ajitos. Un poquito de pimienta. Y ahora vamos a sofreír estas verduras muy bien. Que se pochen poquito a poco. Iremos moviendo de vez en cuando y dejaremos tapado que se vaya haciendo poco a poco. Bueno, ahora que ya tenemos las verduritas bien pocharitas, ¿veis? Que ya están bien pocharitas, vamos a echar la carne. Yo tengo aquí 400 gramos, mitad ternera, mitad cerdo. Ya tengo agua calentando para cocer la pasta. Ahora vamos a dejar que se sofría bien la carne. Lo vamos a poner aquí. Le vamos a poner un poquito de sal a la carne. Contra más rato dejemos que se vaya haciendo las verduras y que se vaya haciendo bien la carne, más rica estará la salsa boloñesa. Bueno, ahora que lo tenemos en este punto, que ya la carne la tenemos bien hecha junto con las verduras, ahora le vamos a echar un vasito de vino tinto y vamos a dejar que se evapore el alcohol como unos 3 o 4 minutos. Bueno, ya tenemos el agua hirviendo. Vamos a echar la pasta. Aquí hay 500 gramos de pasta.
La vamos a echar dentro del agua hirviendo y la vamos a dejar, como dice el fabricante, 7 minutos. Iremos removiendo de vez en cuando y la vamos a dejar durante 7 minutos. Ya han pasado 4 minutos, se ha evaporado el alcohol y ahora le vamos a echar un vasito de caldo. Y vamos a dejar que se vaya haciendo poco a poco, tapadito a fuego medio. A la pasta le vamos a poner en el agua un chorreón de aceite. A mí me gusta ponerle un poquito para que no se pegue. Y un buen puñadito de sal. Vamos a mover. Iremos moviendo la pasta de vez en cuando que no se nos pegue. Y el sofrito, lo mismo. Bueno, el sofrito ya se ha consumido, veis que ya no queda caldo, ya se ha consumido todo el caldito y ahora le vamos a poner el bote de tomate. Yo voy a usar este tomate frito, pero le podéis poner tomate natural o el que queráis, el que tengáis en casa. Yo le voy a poner todo el bote porque aquí hay 500 gramos de pasta. Le voy a poner un poquito de agua para aprovecharlo. El tomate, como ya lo tenemos frito, tan solo lo voy a dejar unos 5 minutos. ¿Veis cómo se está hinchando la pasta? Mirad. Esta es la auténtica pasta italiana. Me la trajo mi marido de Italia. Esta aquí no venden, pero bueno, podéis hacer de la que tengáis en casa con la salsa boloñesa y está buenísima. Ahora le vamos a poner una cucharada bien buena de orégano. Removeremos un poquito y dejaremos tapado 2 o 3 minutos. La salsa boloñesa ya la tenemos lista. Vamos a escurrir la pasta, que ya la tenemos también. Mirad cómo ha quedado. Ya la tenemos en su punto. La hemos dejado, lo que pone el fabricante, de 7 a 9 minutos. Yo la he dejado 8 minutos. Bueno, vamos a mezclar toda la pasta. Vamos a servir un platito para que veáis cómo ha quedado esta pasta italiana con salsa boloñesa. Bueno, y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hagáis y que la disfrutéis como la vamos a disfrutar nosotros. Y nos vemos en la próxima receta.